Bueno, ahora sí le aprecio mucho a Rafael Paquiano, pero discúlpame el retraso y gracias por tu paciencia, Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, te reitero la disculpa por la colgada, digo, de tiempo. No me digas. A ver, ¿qué está pasando con el sargazo en las playas de Quintana Roo? Alguien me decía, es que en otros lugares del Caribe también hay, liga, pero eso es bronca de otros lugares del Caribe. A mí lo que me interesa, perdón, el egoísmo, es el problema del sargazo en México, en Quintana Roo en este caso. No, sin duda, Joaquín, pero sí es importante que el auditorio sepa que es un tema que no solamente está pasando en México, sino desde Venezuela hasta la Florida. Tenemos todos el mismo problema y hay que ocuparnos, coincido contigo, de cómo poderlo resolver. Desde hace meses, Joaquín, que nosotros supimos que había la posibilidad de que ese sargazo que se estaba formando pudiera llegar a nuestro país, que ese es uno de los problemas, que no hay certeza si va a llegar o no va a llegar, empezamos a tomar acciones para ver qué tecnología estaba disponible en el mundo para poderlo recolectar en el mar y también qué acciones deberíamos de tomar a nivel local. Las acciones que hemos hecho hasta el momento es poder actualizar los lineamientos de cómo poderlo retirar del mar, de la playa, porque es importante retirarlo bien, porque de hacerlo mal, Joaquín, se puede provocar problemas de erosión en playa y que desaparezcan las playas, y esto provocaría un problema aún mayor hacia un futuro. También es una zona de anidación de tortugas importante y hay que tener cuidado con los nidos. También estamos viendo opciones de cómo poderlo contener en el mar para evitar que llegue a la playa, y porque una vez que llega a la playa se descompone y es lo que provoca los olores que son muy desagradables. Pero también, Joaquín, cuando llega a la playa el sargazo se mezcla con la arena. Sí, sí. Y entonces provoca un problema de erosión. Entonces la idea es cómo poderlo contener para que no llegue a la playa y del mar estarlo extrayendo. Para eso hemos ya autorizado a 8 hoteles que pongan barreras como las que utilizan para contener los derrames de hidrocarburos. Ya 8 hoteles lo tienen y ya con bombas extraerlo del mar. Se dio, Joaquín, también conseguimos una bolsa inicial de 62 millones de pesos que viene del Fondo de Prevención de Desastres, cosa que no teníamos en el 2015, para poder ayudar y coadyuvar en la remoción ya del sargazo que esté en la playa. Y el día de hoy tuvimos una reunión prácticamente con todos los institutos de investigación de la UNAM, el de Ecología, el de Geografía, el de Biotecnología, el, por supuesto, el de Ciencias del Mar, para poder sumar los esfuerzos que ya cuenta la UNAM sobre este tema y poderlos incorporar a todas las soluciones que estamos planteando. Ahora, dime una cosa, Rafael Paquiano, ¿por qué llega este sargazo? Porque, digo, tiene que haber una explicación, yo la desconozco. Hay dos formaciones importantes, Joaquín, las dos en el Atlántico, pero una está enfrente de Texas, la otra está en Sudamérica, enfrente de Brasil, y son formaciones que siempre han existido. Incluso el sargazo siempre llega a las playas del Caribe. Lo que pasa es que esta arribazona típica pues viene en una cantidad muy superior a la que estamos acostumbrados. La que está llegando ahorita nos refieren que viene de la formación de Brasil, y el problema son que las corrientes han cambiado por el incremento de la temperatura, y eso ha hecho que ahora empiecen a llegar de manera más importante a las playas mexicanas. Sí, pero ¿qué lo origina? Bueno, es una formación de algas a la mitad del Atlántico, que además son algas que sirven como refugio, como zona de anidación de flora y fauna, pero que en estas cantidades ya cuando llegan a la playa pueden provocar un problema importante. Pero es un ecosistema que existe en el mar, que se forma, y que también no hay un consenso, Joaquín, sobre por qué en este año se creció tanto. Hay teorías que por el uso excesivo de fertilizantes en el Amazonas eso generó han hablado de eso, mayor, ¿sí? Pero no hay todavía, los científicos hoy en la UNAM nos decían que no existe un consenso de por qué se formó este año tanto. También han hablado del exceso de fertilizantes en Texas y en estados del sur de Estados Unidos. Así es, pero también la pregunta es por qué, si en el Caribe, que es un mar que nos decían los expertos de la UNAM de hoy que no tiene tantos nutrientes, por qué es que llega a estos lugares, si no hay una explicación todavía del por qué. Y lo que estamos enfocados, Joaquín, es encontrar en soluciones de cómo poderlo retirar, no solo para que no afecte la actividad turística, sino también para que no sea un problema para las comunidades que ahí viven. Ahora dime, pues no hay modo de quitarlo, porque abrazos lo quitan y lo que puedan quitar, pues mañana en la mañana hay más. O incluso en menos, en cuestión de horas, es tal la cantidad que está llegando, Joaquín, que es muy complicado, y por eso la idea es poderlo contener antes de que llegue a la playa,
para que no se descomponga, para que no afecte tanto las actividades de la gente y poderlo extraer directamente del mar. Ahora, ¿cómo lo van a extraer del mar? Lo que pasa es que quiero decir es que ante un evento como este, que ya sabía, ya había antecedentes, pero no de esta magnitud, no hay equipos técnicos para combatirlo, ¿no? No hay una bala de plata, hay algunas embarcaciones que son muy pequeñas que retiran algo de sargazo en el mar, pero pues la costa de... Sí, pero de que es nada. Tiene más de 1,000 kilómetros. Por eso, entonces, comparación para lo que llega, lo que pueda retirar una o 10 o incluso 100 lanchas, que no las hay, es nada. Es mínimo. Por eso lo que estamos haciendo y la estrategia es que los lugares que son estratégicos, como pueden ser hoteles, playas públicas, bares naturales, poder poner estas barreras que lo contengan, y ya con bombas como tipo aspiradoras poderlo estar aspirando. Eso es lo más efectivo, Joaquín, que hemos encontrado hasta el momento. Hay que necesitar un barco carguero, un barco tanque, no sé, porque para estas decenas de miles de metros cúbicos de sargazo, pues en una lancha no alcanza, ¿no? Hasta el momento, sean para que puedan ubicar la magnitud, sí. Joaquín, solamente en playas públicas hemos retirado 125 mil metros cúbicos de sargazo, que es muchísimo. ¿Y dónde lo echan? Que es la otra palabra, la otra parte. Definimos sitios junto con el gobierno del estado, en que son rellenos sanitarios o también lugares donde se explotaba el SASCAP. Lugares que están prácticamente son impermeables, y entonces no hay riesgo de que la salinidad, porque tiene mucha sal el sargazo, pueda filtrarse hacia los mantos acuíferos. No, qué bronca con el sargazo, caray. Y sigue llegando, Sigue llegando, y la temporada estamos estimando que todavía en agosto pueda haber arribazones y después paulatinamente irá bajando. O sea que aquí hay que dejárselo a la naturaleza, pero hay que ayudar. Me parece bien la idea de estas barreras que usan los barcos petroleros, pero ¿hay suficientes para estas extensiones? Pues en eso estamos, Joaquín, consiguiendo, sí hemos logrado conseguir. Incluso el gobierno del estado está iniciando un proyecto que pretende instalar de estas barreras mar adentro para poder desviar el sargazo y que las corrientes puedan agarrar el sargazo, desviarlo hacia otro punto. Eso entiendo que se está construyendo en estos días y estaremos muy pendientes de ver si funciona y, por supuesto, que no ocasione ningún daño. No ocasiona ningún daño, lo que pasa es que es una peste que para qué te cuento. Así es. Y eso pues va a dañar finalmente al turismo, ¿no? Y a la gente que vive del turismo, sobre todo. Así es, y tenemos muy claro la importancia que juega Cancún y la Riviera Maya en toda la economía nacional, y por eso es que estamos trabajando no solamente la Semarnat, sino la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Marina, muchas dependencias de la mano con el gobierno estatal. Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer con este problema del sargazo. Gracias, Rafael, y disculpa que te haya hecho esperar, ¿sí? No, al contrario, estoy siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat.